Ponga mucha atención al video que vamos a ver a continuación. Una persona con casco en mano se acerca sigilosamente e ingresa a una vivienda en la colonia Valle Dorado. Posteriormente, y bajo el cobijo de la madrugada, comienza a realizar una inspección. Su objetivo, una motocicleta Honda de cuatro llantas o cuatrimoto de 400 centímetros cúbicos. Esta moto todoterreno fue sacada del lugar con una total impunidad y tranquilidad que sorprende, casi como si el presunto amante de lo ajeno supiera que no iba a haber quien lo detuviera en esta odisea de llevarse algo que no es de su propiedad. A empujones y jalones saca el vehículo y posteriormente se pierde en el filo de la noche. Así es como operan los amantes de lo ajeno en la ciudad de Ensenada, Baja California, en una de las colonias que presuntamente es la más vigilada. Los propietarios de la unidad ya levantaron la denuncia correspondiente y solicitan se comuniquen si han visto. Si usted la ha visto, envíe un inbox a CNR Noticias.